buenas tardes, mi nombre es Jesús Martínez Camacho, estamos aquí en Tabasco, Zacatecas, haciendo un recuento de lo del Viacrucis Viviente. El Viacrucis Viviente empezó aquí en Tabasco, Zacatecas, a partir del año de 1971, y el primer Cristo, o que hizo la representación de Jesucristo, fue el señor Jorge Lara. Posteriormente, en el año de 1973, hizo Cristo Raúl Ávila. Luego, el siguiente año fue Miguel Durán, que tenemos la información del año 1974-1976. Después de Miguel Durán vino Toño Rodríguez, a él lo tenemos registrado del año de 1978 al año de 1981. Posteriormente participó el señor Ricardo Medina en el año de 1977. De él no pudimos recopilar ninguna fotografía porque él ya vive fuera de aquí. Luego vino Miguel Ángel Robles Gómez en el año de 1982. De ahí perdimos un poquito la cuenta de los años y nos vamos hasta el año de 1990, en el que participó el señor Felipe Vizcaíno. Varios años. Luego, después del señor Felipe Vizcaíno, el doctor Leoncio Longoria, dos años, en el año 1991-1992. A continuación vino Antonio López, del año de 1993 al año de 1996. Luego nos ayudó con la representación de Jesucristo Leopoldo Leandro, solamente un año. Él participó en el año de 1997. Y su hermano, en el siguiente año, hasta el año 2001, que fue Jesús Leandro. Y desde el año del 2002, perdón, hasta este año actual, es Saúl Romero. Ya tenemos 36 años de tradición realizando el Viacrucis Viviente. Y si quieres, tenemos aquí a Saúl para si quieres preguntarle algo. Saúl. Mi nombre es Saúl Romero Pérez, originario de aquí de Tabasco, Zacatecas. Pues mis papás, el señor José Romero, mi mamá, la señora Imelda Pérez García. Y pues es un gusto para mí y un placer pues hacer este papel tan importante que ya tengo. Ya con este van a ser 5 años que represento a este gran papel. Y pues me gustaría para todas esas personas que nos van a ver a través de este video, invitarlos a que para los próximos años vinieran a acompañarnos, que vean pues lo bonito, lo que se siente en vivo, lo emocionante que es, no solo el Viernes Santo, sino también el jueves. Y pues antes que nada, pues también mandarles un saludo a todos los paisanos, que se vengan al próximo año, que vengan a visitarnos, y un saludo para todos ellos.